Sí. Bueno, la película Der Untergang, La Caída. Me gustaría, pueden activar sus micrófonos y me gustaría escuchar sus opiniones. Yo. Fernanda, sí, hola. Hola. En el comentario, bueno, yo le había puesto que ya había visto esa película, pero nunca la había visto completa. La verdad es que solo la había visto por partes porque a mi abuelito le gusta mucho. Entonces, pues la verdad como que no me daban muchas ganas de verla porque es una película muy, muy cruda. Muy cruda, pero ya cuando la empecé a ver, como que ya le agarré el gusto, más que nada porque estaba escuchando cómo hablaba, ¿no? No tanto por el tema, pero se me hace bastante interesante cómo los alemanes reflejan esa seguridad que tenían de su, pues no sé, del socialismo en ese momento. Nacional socialismo, no de Nacional, sí. ajá, del nacional socialismo. Y no sé, a mí me impacta mucho la actuación de este hombre. El actor se llama Bruno. Uno Y canta. bueno, me metí un poco a investigar y resulta que Alemania entró en controversia con ese personaje. Pues obviamente Hitler es un personaje que mucha gente le tiene odio, le tiene rencor. Cuando ven a este hombre actuar, lo adoran y les encanta. Entonces es como, o sea, es como esa, no sé, ese conflicto de sí nos gusta cómo lo hace, cómo es Hitler, pero sigue sin agradar lo hecho, ¿no? Bueno. Entonces, no sé, también esa parte se me hizo súper interesante. Bueno, ¿alguna otra opinión? Bueno, entonces me gustaría ubicar un poco la película en el contexto histórico. Alguien me puso en el comentario, siempre nos interesa saber algo de Hitler y bueno, tú también cómo lo se entreveía un poco en el comentario que tú hiciste. Vamos a empezar. La película se hizo en el año 2004 por un director bastante renombrado que se llama Oliver Hirschbiegel y está basado en la biografía de un historiador alemán que se llama Joachim Fest, que hizo una biografía de Hitler. Ahora, el actor que tú estás mencionando, Bruno Ganz, es, como ya les había dicho, es uno de los actores más importantes, era, porque ya falleció y porque el año pasado, antepasado, uno de los actores más renombrados y más talentosos del habla alemana. Él es suizo, él era suizo. Esta película se inscribe en una discusión pública en Alemania. En Alemania, ustedes saben que Alemania, pues, fue, bueno, perdedor, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y fue, causó muchísimo dolor y mucho sufrimiento, a la humanidad, hay que decirlo, porque era una guerra mundial. Yo creo que como 40 millones de personas murieron en esta guerra. Entonces, lo que hasta hace relativamente poco se privilegiaba era el discurso de que Alemania era victimario, o sea que Alemania había infligido mucho sufrimiento sobre el mundo, sobre la humanidad. Y justamente por el personaje de Hitler y por la ideología nacionalsocialista con esta locura racial que tenían. En la película se está privilegiando a la persona de Hitler. Quiero decir que hay que, para entender el surgimiento del nacionalsocialismo, hay que entender las relaciones socioeconómicas que había. No todo se O sea, más bien solamente una parte se puede explicar por la personalidad de este hombre. Pero bueno, como está basado la película en la biografía de Fest, es en los últimos días de él. Ahora, como estaba diciendo, que hasta hace relativamente poco no se habló del sufrimiento que también los alemanes tenían en la Segunda Guerra Mundial, esto cambió un poco. Cambió un poco
no en el sentido de que, pues, que ya no son culpables, claro, sí asumen su culpabilidad, pero también sobre los alemanes había mucha destrucción, como se veía en la película. En la película únicamente se veía Berlín, pero bueno, había como en parcialmente ciudades enteras destruidas, estaban los caminos, los ferrocarriles estaban destruidos. Entonces todo eso fue como un trabajo de reconstrucción que tenían que hacer después de lo que ellos también sufrieron. Entre 1944 y 1945, unos 12 a 14 millones de alemanes fueron, ¿cómo se llama? No fueron deportados, fueron, migraron de las partes donde antes se habían asentado, que eran en las partes de Alemania Oriental, de Europa Oriental, de lo que había sido Polonia, Chequia, la República Checa, Hungría, Rumania y en los Balcanes, ¿no? Entonces, mucha gente como perdió su casa únicamente. Entonces, había también este punto. En cuanto al personaje de Hitler, era muy, muy interesante que en algún momento dado estaba diciendo, bueno, si los alemanes no quieren luchar ya, no valen la pena, hay que destruir todo. Y ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial había las conferencias de guerra entre los cuatro aliados, ¿no? Los cuatro aliados, a ver, recordamos que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Y en una de esas, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Morgenthau, dijo, para que eso, o sea, una guerra, porque ya era la segunda guerra provocada por Alemania en el siglo XX, para que eso no sucediera otra vez, habría que desindustrializar a Alemania. Igual lo mismo que dijo Hitler, bueno, hay que eliminar a todos, ¿no? Porque ya no valieron la pena. Entonces es muy interesante el plan Morgenthau, diciendo que, bueno, pues que para que ya no puedan hacer armas, para que no puedan iniciar otra guerra, hay que convertirlo en un país agrario. Lo que también llamó mucho la atención en la película era la última, y lo que también mencionó un poco Fernanda en su comentario, era que cómo era posible que todo el mundo estaba movilizándose para defender a Alemania. Bueno, yo creo que muchas veces no fue voluntario, sino fue a golpe de armas, porque también pues habría que pensar también de cómo se erigió todo este sistema del nacionalsocialismo. Se erigió a punto de la violencia, que cuando muchas veces escuchamos un argumento, bueno, pero finalmente no fue tan malo, porque terminó con el desempleo que había a consecuencia de la gran crisis económica del 1929. Pero bueno, también hay que ver cómo se terminó el desempleo. Se terminó porque los enemigos del gobierno, del régimen, fueron eliminados, mandados a campos de concentración. Y no solamente fueron los judíos, claro, pero también fueron los comunistas, los socialdemócratas, fueron los católicos, fueron los sacerdotes, fueron los homosexuales, fueron los gitanos, o sea, todo. O sea, que el Estado quedó así como, y fue súper vigilado, que todos se quedaban con la misma ideología, ¿no? Entonces, un poco, hay que ver también un poco la violencia interna que motivó también a la gente que hicieran todo esto. Ah, bueno, un detalle curioso que quería decirles. Hace algunos años hice un viaje al Soconusco, en el sur de Chiapas, y ahí en alguno de los pueblos, ustedes saben que hay fincas cafetaleras, que dicen que ahí se refugió Eva Braun, la
bueno, amante y posterior esposa de Hitler. Incluso tienen así como una casa que supuestamente era de Eva Braun con un retrato de ella. Pero bueno, como vimos en la película, bueno, vimos en la película que esos personajes no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿algún comentario que quisieran hacer todavía? ¿Alguna pregunta? Es un tema que yo creo que es, siento que es un, bueno, puse la película parcialmente también porque en México siento que la visión que se tiene sobre la Segunda Guerra Mundial es por parte de Hollywood o por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que ese fue como una contraperspectiva, digamos. Y yo tengo una duda. Sí, por favor. ¿Eva era familiar de Hitler? O bueno, yo según... ¿Quién? ¿Eva? Eva, ajá. ¿Sí era familiar de Hitler? Creo que no. Me imagino que no. Es que había rumores de que él amaba a su prima o su alguien cercano y que no... No era correspondido o que quieren estar juntos. Miren, la verdad que, bueno, yo soy de formación, soy historiadora, pero, bueno, como un dicho de Bertolt Brecht, del que vamos a ver una película esta semana, dice que los hombres grandes hacen la historia, pero yo soy más bien de la escuela, que estoy viendo más bien como las relaciones económicas, las relaciones sociales, el movimiento entre los poderes y un personaje individual no me parece tan interesante y por lo tanto a mí no me puedes preguntar sobre biografías de personajes porque de eso no lo sé, o sea, no sé si si ella es pariente de Hitler, no, tendría que investigarlo. Una cosa que sí me llamó mucho la atención en la película, bueno, ahí sí un punto biográfico. Hitler, ahorita no me acuerdo si en la segunda o la tercera generación atrás tenía familiares judíos. Y si se acuerdan de la escena cuando contrae matrimonio con Eva Braun, dice que le preguntan si es 100% ario, ¿no? Que es una idea racial inventada que no existe, los arios no existen. Entonces, pues usted no se dice nada y dice, bueno, es el Führer, o sea, no tiene que contestar la pregunta, claro, porque no era, él tampoco era racialmente puro, ¿no? Un detalle. Maestra, bueno. Sí, a Carlos. Yo quiero hacer un comentario, bueno, la verdad no he tenido oportunidad de ver la película. Ya cuando la vea, bueno, le mando mi comentario, pero ahorita que mencionó eso respecto a un hombre, no sé, es la reflexión que se hace, que se habla del poder de las ideas, ¿no? Ellos, hombres como Hitler o otros líderes, solo capitalizan lo que ya está en la sociedad, o sea, que ellos lo provoquen, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionaron la historia, hay también para mis compañeros, hay un historiador que yo luego escucho mucho, que habla mucho, un poco como la reflexión que usted hizo, que se llama Juan Miguel Zunzunegui, ¿no? Ahí por si lo quieren buscar en... Bueno, luego los mandas, por favor, bueno, a mí por mail y a tus compañeros en WhatsApp el nombre bien, ¿no? Para que tengamos... Y que dijo algo parecido a lo que usted así mencionó y me hizo así como mucho ruido, ¿no? Me acordé de esas reflexiones que él hace y es historiador también. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, dejémoslo aquí. Ahorita, vamos a ver el reloj. Bueno, ya hablamos mucho, pero yo creo que es el alemán, no solamente es el acusativo. Voy a compartir pantalla porque me gustaría. Sí, gracias, ya lo vi. Espero que todos también puedan verlo. Gracias. Voy a compartir pantalla. En cuanto a sus videos, a los que me los han mandado, pues ya que se les mandé una respuesta, todos me parece muy bien. ¿Cómo se han sentido? Así como grabándose, hablando alemán. ¿Qué les pareció esta experiencia? Me sentí más nerviosa. Claro, claro, oye, así debe ser. Claro, pero lo hicieron súper bien, lo hicieron muy bien. Se nota que algunos como que se lo preparaban un escrito y todo eso, pero trataban de hablar muy bien. Pero claro, es como brincar
a un río que no conocemos, ¿no? Pero bueno, ahorita vi que había algunos errores en la pronunciación y me gustaría hacer hincapié en eso y voy a compartir pantalla ahorita. Ok, vamos a empezar. Muchas veces, ya les dije alguna vez que el inglés es el amigo falso de la, para ustedes, porque bueno, por ejemplo, si dicen telefonnummer, es una palabra muy similar a number en inglés, ¿no? Pero es en alemán, por favor, fíjense, es telefonnummer, porque muchos dijeron telefonnummer. Otra cosa es la palabra name, es la misma palabra en inglés, solamente que en inglés se escribe con minúscula, en alemán la pronunciamos como en español, name. Igual quieren repetir conmigo para que name, para que se los graben, ¿no? Luego lo que cuesta mucho trabajo es pronunciar esta palabra, fünf, fünf. Es, bueno, es como que hay que articularlo con la boca muy adelante. Fünf. A ver si tratan de decirlo, porque casi siempre en lugar de una N me dicen una M y luego como P, fünf, fünf, pero fünf, así como con la lengua detrás de los dientes superiores. Fünf, fünf. Traten de decirlo bien. Otro número, bueno, muchos de los números porque usaron muchos me dijeron sus teléfonos. Vier, vier. La V es una, como una F en alemán, ¿sí? Y ya habíamos visto que la R al final es tan suave como si fuera una A. Vier, vier. Bueno, aquí estamos también con esta palabra sieben. Acuérdense, IE es I, es una I nada más. Y, en cambio, bueno, heißen, E-I es I, como I, hay leche o no hay leche, ¿no? I. Y bueno, disculpen, yo ahorita todavía no encuentro cómo hacerlo en mi computadora. La SZ, que se ve como la beta, algunos se confunden y la pronuncian como B, pero es una S, es simplemente una S, es una forma antigua de escribir. Esta palabra también cuesta trabajo. Ich wohne, wohne. La H que sigue después de una O no se pronuncia. Wohne, ich wohne. ¿Sí? Y bueno, y un último, porque varios de ustedes son ingenieros, y no querían pronunciar toda la palabra, ahora te las voy a... me dicen que estudien Ingenieurwissen, pero la palabra es ciencias, Wissenschaft, Wissenschaft es ciencia, tienen que decir toda la palabra, Ingenieurwissenschaft, ¿no? Las ciencias de ingeniería. Tienen que decir todo, porque casi todos, más bien casi nadie me dijo esta última palabra. ¿Alles klar? Eso es más o menos, sí. Ah, bueno, y un número que también les cuesta mucho trabajo. 20, sí. 20. También igual la lengua detrás de los dientes superiores. 20. Y luego, así como un conejo, poner los dientes superiores sobre el labio inferior. 20. Inténtenlo, ¿no? 20. ¿Alles klar? Bueno, voy a dejar de compartir esto. Bueno, hay otra cosa en el chat. Sí. Héctor me dice que ingeniería mecánica es... Maschinenbau, sí, así es, o sea, como la construcción de máquinas, así le decimos. Ingeniería mecánica es en alemán es Maschinenbau. Uh-huh. Bueno, voy a
Les dejé como tarea más o menos voluntaria ver un video de la familia y ahorita vamos a retomar el tema de la familia, que nos faltan dos cosas en este trimestre que termina la semana entrante. Por un lado la familia y por otro lado los posesivos. Vamos a empezar con los nombres de la familia. Ah, no. Espérense. Disculpen. Voy a dejar de compartir. Otra vez. Ahora sí. Familiengeschichten. Historias de familia. Unsere Familie. Nuestra Familia. Wie heißen die Familienmitglieder? Wie heißen die Familienmitglieder? Aquí está la SZ, ¿no? Que es un S. Algunos me lo pronuncian como B. Wie heißen die Familienmitglieder? ¿Cómo se llaman los miembros de la familia? Ergänzen Sie, complete usted. Bueno, yo creo que es una tarea, un ejercicio no muy pedagógico, porque ¿cómo vamos a saberlo? Pero vamos a empezar primero con, bueno, die Eltern, los padres. Es una palabra en plural. Aquí tenemos die Mutter, y igual del video, ¿saben cómo se llama el padre, la forma masculina? Der Vater. Der Vater, sehr gut, der Vater. Die Eltern sind der Vater und die Mutter. Eso es der Sohn, eso serían los hijos. ¿Alguien sabe cómo sería hijos? ¿Sí? Die Kinder. Die Kinder, sehr gut. Die Kinder, o sea, los hijos, der Sohn y la forma femenina. Die Tochter. Die Tochter, sehr gut. Acordémonos. La CH en alemán es Tochter. Tochter. Ja, genau, eso, die Tochter. Der Sohn und die Tochter. Die Geschwister, esos son los hermanos. Ah, die Schwester es la mujer y el hombre. Bruder. Der Bruder, exactamente. Muchos ya lo usaron en sus videos. Der Bruder und die Schwester. Y aquí tenemos, bueno, die Eltern. Y luego vienen, bueno, der Großvater, que es el abuelo. Y de cariño decimos Opa, der Opa. Und ¿cómo sería la abuelita? Die Großmutter, Oma. Die Großmutter oder Oma. La O es un poco más larga. Oma. Die Großmutter. Genau. Y ellos son los abuelos. ¿Cómo es? Die Großeltern. Die Großeltern, sehr gut. Y aquí tenemos los bisabuelos. Bueno, die Urgroßeltern. Ur. En alemán siempre es algo, significa muy viejo, die Urgroßeltern. Ok, tenemos die Urgroßmutter y la forma masculina sería der Urgroßvater. Der Urgroßvater. En las palabras largas, el acento siempre es en la primera sílaba. Der Urgroßvater. Porque queremos subrayar que es muy viejo. Ok, vamos a ver aquí. Jan und sein Neffe Felix schauen ein Familienalbum mit alten Fotos an. Jan y su sobrino Felix ven un álbum de familia con fotos viejas. Was glauben Sie? ¿Qué cree usted? Wer sind die Personen? Wer sind die Personen? ¿Quiénes son las personas? Die Großeltern. Das sind die, ja. Igual podemos decir, ich glaube, das sind die Großeltern. Ich glaube, das sind die Großeltern. Und wer ist das? Ich glaube, dass ihr sind Kinder. Das sind die Kinder, ja. Und wer ist das? Ich glaube, dass Urgroßeltern. Das sind die Urgroßeltern. Das hier. Vielleicht das sind die Urgroßeltern. Oder. No.
Fernando, ¿vos sentí Urgroselton? Bueno, es que yo lo decía más bien por la foto se ve muy vieja. Ah, esta, sí, es que sí. Estaba en esta, sí, claro. Das sind die Urgroßeltern, vielleicht, ja. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar la conversación que tienen, pero antes me gustaría decirles todavía unas cosas. Podemos decir en alemán, Jans Mutter, ahora sí, muy similar al inglés, agregamos una S, y significa que es la mamá o la madre de Jan. Die Mutter, podemos decir die Mutter von Jan o Jans Mutter. Uh-huh. O, por ejemplo, aquí tenemos un nombre, Caroline. ¿No? Agregando una S, Carolins Mutter, Carolins Vater. Die Mutter von Caroline, der Vater von Caroline. ¿Ist das klar? Que no es tan difícil. Y aquí tenemos tres cosas para el estado civil de las personas. Verheiratet sein, estar casado. Ich bin verheiratet, ich bin nicht verheiratet. Bueno, aquí es ledig, soltero. Y bueno, con una palabra en inglés también ya decimos mucho single. Porque suena más moderno. Ich bin ledig, ich bin single. Und geschieden es divorciado. Ich bin geschieden. Bueno, y eso aplica en español tienen que decir, si es un hombre, tiene que decir soy divorciado. Si es mujer, soy divorciada. En alemán, tanto para hombres y mujeres, no cambia. Ich bin verheiratet, ich bin ledig, lo mismo para hombres que para mujeres. ¿Sí? Ahorita vamos a escuchar, bueno, voy a intentar de poner la conversación entre Jan y Félix y me van a decir sobre qué fotos hablan primero, ¿sí? Voy a intentar. No. Disculpen, creo que todo. Así no. Félix. Hier sind alte Familienfotos. Wer ist das? Kennst du sie? Wen? Die vier Personen hier? Ist das meine Mutter? Die zwei in der Mitte sind mein Vater und meine Mutter. Das sind deine Großeltern. Da sind sie noch jung, 35 Jahre alt. Was? Das sind Opa Jürgen und Oma Sabine? Und die Kinder? Bist du der Junge hier? Nein, das bin ich nicht. Der Junge, das ist mein Bruder Bastian. Und das Mädchen ist meine Schwester Caroline, deine Mutter. Und du? Wo bist du? Ich bin nicht auf dem Foto. Ich bin erst 1995 geboren. Du bist der kleine Bruder von Mama und Onkel Bastian. Mhm. Gespräch C. Entschuldigung. Das Foto. ¿Quieren escucharlo otra vez? Sí, por favor. Por favor. Gespräch A. Félix, hier sind alte Familienfotos. Wer ist das? Kennst du sie? Wen? Die vier Personen hier? Ist das meine Mutter? Die zwei in der Mitte sind mein Vater und meine Mutter. Das sind deine Großeltern. Da sind sie noch jung, 35 Jahre alt. Was? Das sind Opa Jürgen und Oma Sabine? Und die Kinder? Bist du der Junge hier? Nein, das bin ich nicht. Der Junge, das ist mein Bruder Bastian. Und das Mädchen ist meine Schwester Caroline, deine Mutter. Und du? Wo bist du? Ich bin nicht auf dem Foto. Ich bin erst 1995 geboren. Du bist der kleine Bruder von Mama und Onkel Bastian. Ja, bueno, ahora sí. Gespräch C. Über welches Foto sprechen Sie? De qué foto están hablando? De la primerita que está, ¿no? De las abuelas.
¿Alguna otra opinión? A mí la donde están los la familia completa. Sí. Er sagt, hier sind vier Personen. Hier sind, o sea, se fueron con la finta, acuérdense que siempre es, esos son tramposos, porque están hablando de los abuelos, pero aquí dice, los abuelos todavía son jóvenes y están hablando de cuatro personas y con los hijos. Voy a dejar esta parte para mañana porque me gustaría, o igual puedo, me gustaría enseñarles la tarea. Ah, bueno. Me dije. A ver si puedo. No. Ahorita si pueden ver esto. Familiengeschichten, ein Stammbaum. No, creo que no. No. Ok, no. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. ¿Ahorita sí lo ven? ¿Ein Stammbaum? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Ein Stammbaum. Stammbaum es el árbol genealógico, ¿no? Baum es árbol y Stamm, bueno, genealógico. Wer ist wer? Bueno, me gustaría dejarles de tarea esto, el ejercicio 1A y 1B, pero antes de eso me gustaría explicarles un poco el vocabulario, ¿no? A pesar de que esto es para que lo puedan relacionar. Cousins, en plural, son los primos. Enkelkinder son los, también es el plural, son los nietos. Neffen son los sobrinos hombres. Neffen es masculino. Nichte es la sobrina. Die Schwägerin es la cuñada. Der Schwager, el cuñado. Die Schwiegereltern, los suegros, los suegros. Die Tante, la tía. Und der Urenkel es el bisnieto, es el bisnieto. Entonces, bueno, espero que no haya sido demasiado rápido. En base a este árbol genealógico, tendrían que llenar, aquí la información que falta, ¿no? Venlo bien y chequenlo. Aquí esto significa que están casados, ¿no? Sie sind verheiratet, sie sind verheiratet. Und das sind die Kinder, esos son los hijos. Y aquí tenemos otra vez un texto, como una definición de las relaciones familiares. Cousin, der Cousin, el primo, es masculino. Der Neffe, el sobrino. Die Nichte, la sobrina. Der Onkel, el tío. Der Schwager, el cuñado. Y aquí ya saben qué es eso. ¿Qué es la forma con in? Es la cuñada. La cuñada es la forma femenina. Die Schwägerin. Die Schwiegermutter es la suegra. Der Schwiegervater, bueno, die. Und der Schwiegervater es el suegro und die Tante es la tía. Entonces, aquí son como definiciones de las relaciones familiares y por favor, léanlo con atención y pongan el término en alemán. ¿Alles klar? Ya. ¿Ya? Okay. Y aquí, bueno, esto está en base a esta, este ejercicio está en base a este árbol genealógico. Voy a dejar de compartir. Larry. Sí, por favor. ¿Cousin es para primos y primas o solo para primos? Ah, cousin. Ah, ahorita lo voy a escribir. Ah, eso lo podemos borrar. Cousin. Como ven, es una palabra francesa. Die cousins, con ese sería el plural. Und die cousinen. Esa es la forma femenina. Der cousin und die cousine. ¿Alles klar? Okay. Bueno, entonces les dejo este ejercicio para mañana.
Lo que sí les pido, por favor, es de que se aprendan bien el vocabulario relacionado con la familia, porque mañana, igual pueden hacer como, ya como un pequeño texto si quieren, bueno, eso es voluntario, sobre su familia. Ya parcialmente lo hicieron en sus videos. Meine Mutter heißt, ich habe einen Bruder, er heißt, etc. Si quieren mandarme un pequeño texto, bienvenido. Pero mañana, otra vez en pequeños grupos, van a hablar, van a presentar a su familia y para eso necesitamos el vocabulario. Entonces, se lo encargo mucho. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahorita ya no puedo. ¿Cuántos miembros de la familia